Tener premium es tener la libertad de escuchar lo que... Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Ups. Hola. Un nuevo día, un nuevo stream. Hoy es jueves y hoy vamos a hacer algo diferente, como la semana pasada. Voy a continuar con el videojuego que empecé a hacer.
con esto. Ahí va. Voy a continuar con un videojuego que estoy haciendo con el, con este editor, el Black Cod Adventure Engine, que es un editor de aventuras gráficas. La semana pasada empecé a hacer un juego, hice lo básico y hoy voy a continuar por ahí. Vamos a ver si consigo hacer el primer puzzle. Lo primero que hago es lo lanzo, lo tengo instalado aquí. Lo instalé desde FlatHub. Esto es una Fedora, pues tengo el FlatHub. Aquí, pues aquí se puede encontrar. Vale, pues esta es la escena que tengo ahora mismo. Que si la apruebo. Estará compilando esto. No sé cómo se sacaba esto. Se puede sacar la consola con F1. Aquí tengo un fantasmita. Puedo hablar con... Y esto es lo que hay hasta ahora. Esto es lo que tengo hasta ahora. Vio, entra el taladro del vecino. Entra el taladro del vecino por el micro. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué hago por aquí? Mi idea inicial para el puzzle. Dios. No sé por qué no me funciona esto. Mi bloqueador de anuncios no funciona. Bueno, a ver, mi idea inicial es que el primer puzzle, salir del purgatorio este, se consiga pues hablando con la luz y resolviendo un acertijo o algo así. No lo he pensado... No he pensado todavía el tipo de acertijo, pero más o menos. Entonces voy a añadir aquí un nuevo diálogo. Un nuevo diálogo que es... aún no estoy listo. ¿Hay alguna manera de volver
Respuesta. ¿Quieres ir por ahí como un fantasma? Hablando de lo bueno que eras. Y de las tías que te ligabas. Bastante. Y ahora, pues eso hago que me abra otro diálogo que se llame salida. Por ejemplo. ¿Cómo se sale de aquí? Vale. Hay una forma, pero no creo que... Aquí puedo añadir un verbo. No. Sí, tengo que... Lo que quiero hacer es que cuando... Lo que quiero hacer es que cuando digas una línea en concreto cambie el estado y, por ejemplo, aparezca otro personaje. No me funciona el bloqueador de anuncios hoy. Se me cuelan todos. Thank you.
Vale, este diálogo lo tengo que meter aquí. Claro, en realidad tengo que hacer las preguntas aquí. Vale. Y aquí pues meto opciones. Porfi. No. Puedo añadir otra que sea Hocus Pocus. Yep. Abracadabra. Yep. Vale, y voy a añadir el que es, por ejemplo, YOLO. Y esto no va a estar visible. Y aquí tendré que añadir un verbo. Y voy a añadir otra que sea... dame alguna pista. Bueno, eso lo voy a añadir aquí. Dame alguna pista y es...
Estas palabras han sido son conocidas solo por un linaje que ha protegido el secreto con su vida y lo ha pasado de Y aquí vamos a ver si puedo hacer algo. Puedo añadir en la escena un verbo. O le puedo añadir aquí un verbo que sea yo puedo meter aquí lo que yo quiera. Por ejemplo, tip. Vale. YOLO. O pista, vale. Vamos a llamarlo pista, este verbo. Y cuando llame este verbo voy a hacer otra cosa. Voy a añadir un actor nuevo. Actor ID. YOLO, vale, fake dev, true, y voy a ver cómo funciona esto del tint. Este YOLO va a tener una animación que va a ser un fantasmita con todos. Ajaja, perfecto. Voy a hacer un fantasmita que aparezca aquí. En principio va a estar oculto. Nada. Esto lo veo en la escena. En realidad, vale. Ese actor está oculto y cuando pase esto, pues actor state no es actor state, es alpha animation YOLO. Vale. Y ahora, ¿dónde tengo los diálogos? Salida, dame una pista. Esto va a ejecutar el verbo YOLO.
Ah, no, el verbo es pista. Pista. Ok. Vamos a probarlo. Ah, está el nota este aquí. No quiero. El notas este. Tengo que ponerlo. Set actor at. Visible false. Vale, vamos a ver otra vez. Ahí estoy. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ve hacia la luz. Vale, ahora yo hablo con la luz. ¿Estoy muerto? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa si voy a...? Pues que todos seremos más felices. Aún no estoy listo, ¿hay alguna manera de volver? ¿Quieres ir por ahí como un fantasma, hablando de lo bueno que eras al LOL y de las tías que te ligabas? Es bastante triste. Si me dices las palabras mágicas, te devolveré al mundo como fantasma. Porfi, porfi, no. Aquí, Joaquín, escúchame. Maldita sea. Hocus pocus, nope. Dame alguna pista. Y ha petado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque él dame alguna pista no funciona. Dame alguna pista. Ah, vale. Me tiene que dar la pista, esto no... Y luego el siguiente diálogo... Vale. Tengo que añadir un nuevo diálogo que sea pista. Y este... Este me lleve a la pista. Ok. Y ya en la pista yo añado aquí un verbo. Que sea pista. Y el verbo es la pista. Verbos del actor, pista. A probar otra vez. Vale. Ruin verb pista. Vale, el alpha animation muy bien, pero lo que tengo que hacer es ponerlo como visible. Vale, pues aquí en la pista. Primero tengo que poner el actor.
El actor. El estado este, el actor visible. Aquí no le puedo poner el alfa. Y luego un alfa animation. Ok, vamos a probar otra vez. Vale, me salto esto. Hablo con este. Dame alguna pista. Ahí aparece. Pero no le puedo poner el alfa aquí. Visible, interaction, foreground, state, position, rotación, tint. Ya que tenemos color, pues voy a poner color al texto. Pues la animación no sé por qué no me sale. No sé si tengo que añadir otro, que es actor, actor. No sé, no sé cómo probar esta animación. Ah, ahí aparece. No sé cómo ponerlo en alfa. Aquí no se le puede poner el alfa. Vale, bueno, lo voy a dejar así.
Vale, pues el notas este aparece una vez que pregunto eso. Y una vez que está ahí, pues voy a añadirle diálogos a este tío. Vale, pues voy a añadir aquí una serie de preguntas, sencillo. Descubre otra forma de escuchar. La verdad es que no. ¿Sabes cómo salir de aquí? La verdad es que no. ¿Cómo has muerto? ¿O sabes que estás muerto? Sí. La verdad es que no me sorprende. Y vamos a añadir aquí un nuevo diálogo. YOLO. Añadir otro. Lo voy a poner aquí. Hasta luego, Olegi. Vale, y aquí en el YOLO, pues buscabas la muerte. No, pero ya me lo decía mi madre. Un día te vas a matar. ¿Qué más? Pues puedo poner aquí. Es que estabas. No. ¿Y cómo has muerto? Bueno, iba en la moto. Es así.
sin casco, como a que me despeino. Y estaba mandando un WhatsApp. Mientras iba hacia la rampa, y algo debió fallar porque el aro de fuego no estaba centrado. Y se cruzó un mapache. La verdad es que no sé. Y esto te puede llevar a bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? YOLO. Y aquí sí voy a tirar un verbo que sea YOLO. Vale, y ese verbo lo tengo que definir aquí como YOLO. Que me cambie el estado de un actor que sea la luz y me ponga en el estado YOLO. Y como esto va a estar en el estado YOLO, pues el actor va a tener un diálogo no, porque aquí no le puedo poner un diálogo al estado, ¿no? Vale, entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Diálogo. Vale. Vale, no sé qué diálogo es. Esto, el diálogo. El diálogo es salida y la opción es la 5. Vale,
El diálogo es salida y la opción es la 5 y la pongo visible. Vale. Y esta opción cuando sea visible te llevará al siguiente diálogo que sea exit. Que sea, vale, sácame de aquí. Ok. Y va a ejecutar el verbo que sea exit. Bueno, no puede ser exit. Va a ser un verbo que sea fin. Ok. El verbo va a ser fin. Y ya en el verbo fin, pues haré lo que sea. O sea, termino la escena. Puedo añadir otra escena que sea muerte o escena del crimen. El background, como no tengo background todavía nada. Vale. Me va a llevar aquí. El fin me va a llevar a para añadir una transición de fade out y leave. No. Go to, no. ¿Qué acción es? Sí, va a ser leave, ¿no? Sangre de Kurnesen. Sí. Vale. Vamos a probar. A ver si tengo ya la primera escena completa. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ve hacia la luz. Un momento, voy a hacer una cosa aquí en la escena. Que voy a añadir un cut mode. Y cut mode. Falsa, ahí. Para que no puedas. Ahí. Para que no puedas moverte hasta que no termine de decir las cosas, ¿no? Vale, aquí. Vale.
Vale, cuando le digo eso aparece el nota este con el que puedo hablar. Me dice nada interesante. Pero no puedo hablar con él. No sé por qué. Actor. Vale, si hablo con él. Say dialogue. Say no. Say dialogue. Pero, ¿cómo era esto? A ver. Dialogue, luz. Ah, vale, es el talk to. Vale. Talk to. No, es talk to. YOLO y el diálogo es hola. Ok. Y le voy a añadir otro que sea el Ducat. Que si esto es un 6, ostras, un fantasma. Vale, okay, test. Vale, hablo con este notas. Aparece este. A ver, voy a hacer otra cosa que cuando hable. Voy a ir. Go to. YOLO. Y menos 100. Vale, para hablar con este notas, pues me acerco. Aquí aparece este. Ostras, un fantasma. Le doy aquí. Menos 100 no me vale. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cómo salir de aquí? La verdad es que no. ¿Sabes que están muertos? La verdad es que no me sorprende. ¿Escapas a la muerte? No, pero ya me lo dice mi madre. Un día te vas a matar. ¿Y cómo has muerto? Y eso no funciona por el verbo. Vale. Esto. Y esto no puede ser así. No puede ser. No. Pues nada, tendré que poner aquí un ancla, ¿no? Porque no puedo poner un valor negativo. Bueno, no puedo poner nada. Menos 100, 0. Ahora sí. Voy a ponerlo.
Voy a ponerlo visible para probar esto directamente, sin tener que hacer toda la escena. Vale, yo puedo hablar con este notas. Vale. Vale. El menos 100, bien. Menos 150, ok. Muy bien. El diálogo. ¿Y cómo has muerto? No puede ser esto. Tengo que añadir otro diálogo que sea... pista, o como se llame. Que añada aquí un texto, ok, y el verbo YOLO. Vale, y esto, el siguiente diálogo es pista. Vamos a probarlo. Vale, sabes que estás muerto. ¿Y cómo has muerto? Vale. Ahora sí lo tengo. Y no cambia de escena. Voy a hacer otra cosa, que cuando hable con esta peña... voy a hacer que lo mire. O sea, no es look at, es... Como es. Sí es. Vale, ¿no? A ver. Sí, yo estoy mirando para otro lado y pulso aquí. Yo estoy mirando al otro lado y pulso aquí. Vale. Vale. Me dice el YOLO. Correcto, y no pasa nada. Vale. Este notas ya lo oculto. Esto. Actor. Fin. El exit, salida, correcto, y esto me lleva al diálogo exit, ok, y el diálogo exit, vale. Vamos a probarlo completo y voy a ir preparando la nueva escena. Vale. Hablo con este notas. Vale. YOLO. Y ya se va a la siguiente escena. Muy bien. Perfecto. Ahora
Vamos a ver. Projects, memory, backgrounds. Vale. Vamos a crear una nueva escena en lo que me queda de tiempo. Documento nuevo. Lo que me queda de tiempo, voy a hacer un nuevo fondo. Para la siguiente escena, que ya prepararé el próximo día. Vamos a ver, voy a poner 1080 y voy a poner aquí 2000. Vale. Este notas, ¿dónde ha muerto? En Projects, Adventure, Backgrounds, Crimen, no sé cómo se llama. Bueno, llamado Crimen. Vale, pues había pensado poner una escena del crimen. O sea, cuando vuelves al mundo como fantasma, pues vuelves justo donde habías muerto y está tu cuerpo ahí muerto y hay pistas por ahí que ya veré. Así que, por ejemplo, ostras. Esto. Lo primero. Joder. Voy a poner un fondito por aquí, un cielo azul, sin borde. Esto por aquí. Vale, un fondo azul. Pues voy a poner aquí un acerado, por ejemplo. Ya aquí sí le puedo ir metiendo bordecito. No sé. ¿A qué nivel? Para los fondos. Voy a hacer un callejón. O sea, un edificio por aquí. Un callejón que va a entrar por aquí. Bueno, no sé cómo tirar la perspectiva. Si tiro el acerado completo o lo tiro hasta aquí. Bueno, voy a hacer una calle normal. O que sea como una calle.
No me convence nada. Podría ser... A ver... Si lo dibujo aquí en papel... Esto viene por aquí, esto es así. Vale. Vale, esto por ejemplo hasta aquí. Vale, ahí tienes un edificio. Esto va a ser la carretera. Aquí podemos hacer un paso de peatones. Algún paso de peatones por aquí. Que en realidad no mantiene esto la perspectiva y una mierda. Pero bueno, más o menos. Este edificio lo puedo pintar. Bueno, más o menos. Esto puede ser un escenario. Tendré que añadir objetos. Que ya veré. Pero como fondo, pues puede ser el fondo. Exportar como projects aventuras crimen. Luego ya meteré objetos que pongan en el fondo y en como un graffiti, un el cuerpo aquí tirado, el algún otro personaje por aquí, un árbol, un gato, lo que sea. Voy a meter más objetos. Pero en principio aquí lo que vas a añadir... Ah, bueno. Backgrounds 2. Esto tendré que unificarlo.
Vale. Ay, lo he hecho mal. Tendría que exportar solo la página. 1080. Exportar. Reemplazar. Vale. Esto. Backgrounds 1. Luz. Ok. Backgrounds 1. Generando. Ok, y este tiene el de la luz. Muy Y aquí, pues nada, puedo añadir mi actor. Carácter. Fantasma. Esto es el player. Y las animaciones son del fantasma todas. ¿Cómo lo escalo esto? Esto está demasiado grande. Bueno, podría escalarlo aquí. A ver. Ahí está. Más o menos. Y luego, pues, lo pongo aquí. Vamos a ver esta escena. La escena, los fondos pueden ser más grandes, o sea, pueden ocultar algo en la pantalla, puede ser más grande. Voy a añadirle el Walk Zone. Voy a añadirle este Walk Zone. Para que no te vaya aquí de madre. Y otro walk. Que me permita andar un poquito por aquí. Tengo que limitar un poquito. Tengo que limitar este Walk Sound un poquito por aquí. Y si se superponen, no puedo cruzar de un Walk Sound a otro. Entonces tengo que definirlo todo en uno.
¿Cómo va eso? Vale, puedo añadirle puntos. Ahí estamos. O sea, yo puedo ir por aquí. Puedo añadir, puedo andar por la carretera un poquito, puedo andar por el aserado. Muy bien. Ups. Aquí el actor este, el stand, repeat. Esto también repeat y esto también repeat. Para que esté ahí. Vale, guay. Pues bueno, he avanzado algo. Ya tengo una escena con un puzzle y una segunda escena. He empezado una segunda escena. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Esto... El próximo día, el próximo jueves, pues continuaré con esto y haré ya... Jugaré con el inventario y tal. Haré un puzzle con el inventario, cogiendo cosas o interactuando con objetos que añada por aquí. Y nada más, supongo que, bueno, haré algo sencillito con dos o tres escenas y quizá publique esa parte como primer capítulo o algo. Que al final requiere mucho trabajo de diálogo. También hay otra cosa que no he probado, que quizá pueda probar. Y es el tema de los diálogos. Los diálogos con... O cargar esto... Un ink. Pero bueno, eso no sé cómo funciona. Estaría guay investigarlo. Bueno, voy a subir los cambios. Projects, Adventures, Git Add, Background, Screaming, Asterisco, Git Add. Bueno, esto no. El background 2 lo borro. He modificado el otro atlas. Esto como estoy poniendo, vale. First is scene complete. Y lo subo. Y esto está por aquí, el código que se puede ejecutar y tal con el engines.
con esto, con el Adventure Engine. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. El lunes continuaré con el stream normal. No sé si haré una sesión, si continúo con la aplicación de ajedrez, o quizá haga una sesión de mantenimiento del G-Translator, de revisar cosas y arreglar cositas. No sé, depende cómo me pille. Si tengo ganas de continuar con lo otro, si tengo cosas que hacer de G-Translator que no he hecho durante el fin de semana. Ah, bueno, el lunes no. El lunes es festivo. El lunes seguramente no haga nueva stream. El martes. Bueno. El martes. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.